¿Puede un material finito ser utilizado infinitas veces? Sí, claro que sí. De hecho, en eso consiste la economía circular. Es un modelo de producción y consumo que reutiliza el mismo material una y otra vez, como el vidrio. Nuestra actividad supone reducir al mínimo la extracción de nueva materia prima, reducir las emisiones de CO2, reducir la energía y el agua en la fabricación, reducir los efectos del cambio climático. Y con todo esto, construimos un mundo mejor. ¿Cómo lo hacemos? A nuestra fábrica llegan los camiones cargados con calcín. Son las botellas y envases que la gente ha ido depositando en los contenedores verdes. Tenemos la capacidad de tratar hasta un camión de 25 toneladas por hora. Todo el contenido es colocado en una cinta transportadora y en un primer paso, nuestro personal cualificado va retirando los objetos voluminosos que no son de vidrio. Esto supone un 2% de todo lo recogido y es clasificado para su posterior reciclaje en puntos limpios. El material continúa avanzando por la cinta hasta llegar a unas cribas mecánicas. Aquí, todo lo que supere 50 milímetros pasa a un molinillo triturador. Después, se eliminan todas las piezas de metal mediante el uso de un sistema magnético. Ahora, gracias a la tecnología de lectura óptica, toca eliminar otros materiales, como la cerámica o la porcelana, para quedarnos solo con vidrio, del que separamos del blanco del mixto y de llevarlo a las fábricas de Veralia para hacer nuevos envases. Además, después de todo este proceso, hay un material restante de menos de 10 milímetros que micronizamos en la propia planta para obtener lo que llamamos arena de calcín, arena de vidrio ya utilizado. Todo este material es enviado a la fábrica de Veralia para la construcción de nuevos envases de vidrio. Y es así como, recuperando el 98% del material recibido y convirtiendo un material finito en infinito, ayudamos a cuidar un planeta único y maravilloso. El único planeta donde podemos vivir.